sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí mis queridos testigos del horror. Si llegaron hasta aquí, es principalmente porque, este video llamó tu atención, y si es así, es porque con mucha nostalgia, recuerdas a la mítica página Rotten.com. Y si por casualidad, entraste a este video, de igual manera permíteme darte la bienvenida, pues sin darte cuenta, acabas de llegar al video que pocos han buscado, y muchos van a entender con pocas palabras. ¿Qué ocurrió con Rotten.com? Sin darnos cuenta, Rotten.com, siempre será una página de culto, y la precursora de las actuales páginas extremas, o también conocidas como, web de choque. Al parecer, su deceso para muchos pasó desapercibido, y cuando recordaron la página y trataron de acceder a ella, se dieron cuenta, de que había sido dada de baja. Así que bien, trataré de contarles, el porqué del deceso de Rotten.com, y sobre todo explicaré una breve historia desde su fundación hasta su fin. El origen de Rotten.com. Rotten.com, fue una página web fundada en 1996, gracias a Soylent Communication, una agencia que brindaba servicios de alojamiento ubicada en California. Además de los sitios de terceros que administraba, la empresa albergaba varios sitios de choque, la mayoría de los cuales eran propiedad de la propia empresa. El nombre del sitio se eligió a través de un programa que analizaba las palabras del diccionario no utilizadas para crear un dominio, y entre estas se eligió el adjetivo putrido o podrido. Rotten.com presentó un diseño simple y ninguna vista previa de las imágenes, sino solo los enlaces que conducían a las distintas imágenes. Cada uno de estos enlaces iba precedido de una breve descripción humorística, normalmente humor negro, que apenas daba una idea clara de la imagen oculta. No se realizaron controles a priori en las fotos, por lo que dentro del sitio, las imágenes auténticas se mezclaron con claras falsificaciones. Pero en Rotten.com, todo estaba permitido, y pronto esta mezcla se convirtió en un sello distintivo del sitio. Rotten.com ganó rápidamente cierta popularidad, y la página pronto se ganó la reputación de vínculo entre la web y la deep web. Rotten.com ha sido durante mucho tiempo el archivo más famoso de imágenes perturbadoras. La página estaba llena de fotos de violencia de todo tipo, autopsias e incluso actos sexuales perversos. El propósito de Rotten, que literalmente significa podrido, era precisamente reunir las imágenes más horripilantes, en un lugar donde estuvieran protegidas, y fácilmente rastreables, dado que a principios de la década de 2000, no era nada fácil encontrar fotos de este tipo, por la censura violenta, y la falta de redes sociales. Se ocupaba de la exhibición de curiosidades morbosas, esto incluyó muertes, y enfermedades inusuales, fotos de autopsias, o análisis forenses, presentaciones de perversiones, y otros actos sexuales, además de otros temas que se consideraron abrumadores. Rotten.com se describió a sí mismo como un archivo de ilustraciones inquietantes. Algunos de los ejemplos que podrías encontrar en Rotten.com eran: una foto de un hombre al que le volaron la cara cuando mordió un detonador. Una foto de un hombre chino que, aparentemente, estaba comiendo un feto humano frito. Las sucias expulsiones de un enema de jugo de naranja japonés. Una imagen bestial que involucra un pene y un pez grande. El cadáver hinchado y morado de Chris Farley. El cadáver carbonizado de una víctima de quemaduras. Un hombre filipino cuyo cuerpo está completamente cubierto de tumores pustulados. Y sobre todo, propaganda pornográfica de la Segunda Guerra Mundial. De cierto modo, al revisar toda la información de Rotten.com, me llegó a recordar una revista del mismo tipo, que estaba siendo publicada en México, de nombre Alarma, donde podrías encontrar cosas de igual, o peor nivel de depravación pero impresas en papel. Sin embargo, aproximadamente 200.000 visitantes, entraban a Rotten.com, todos los días. Y aunque la empresa Soylent trataba de demostrar que la censura de Internet no es práctica, no es ética, y es incorrecta, Rotten.com comenzó a ser investigado por Scotland Yard y el FBI por haber publicado fotos sobre canibalismo.
Debido al aumento exponencial e incesante de las protestas, a partir del 2004, los moderadores de Rotten.com decidieron incluir en sus publicaciones un mensaje que decretaba al usuario tener el consentimiento de un adulto y tener la mayoría de edad para poder ver las publicaciones de la página. Esto fue hecho con el fin de calmar las aguas. Sin embargo, con este cambio radical, Rotten no pudo evitar la medida de censura que el gobierno federal de los Estados Unidos había tomado, y así el 24 de junio de 2005, ordenó la eliminación de la sección pornográfica, Food Court Remote, donde podrías encontrar vídeos porno de cualquier tipo, desde los más normales, hasta los más bizarros. Cabe mencionar que para el año de 2001, encontrar todo este tipo de material era bastante difícil, pero Rotten facilitaba el acceso a esto de manera sencilla. Los moderadores del archivo no estaban nada contentos con esta decisión y criticaron duramente a Bush y su administración, acusándolos de privar al sitio de su alma, impidiendo efectivamente la libertad de expresión y publicación, y así, poco a poco Rotten.com dejó de ir publicando casos de tipo extremo. Sus visitas cada vez aumentaban, y su popularidad crecía, pero el contenido que ahí existía fue disminuyendo, incluso llegando a perder gran cantidad de su contenido, por la censura que el gobierno de Estados Unidos le estaba imponiendo. El sitio se actualizó hasta 2012, y finalmente se cerró en enero de 2018. Se desconocen los verdaderos motivos del cierre, ya que, en el año de su última actualización, aún contaba con una media de 300.000 usuarios diarios. Muchos piensan que se debe a las interminables demandas, pero nadie es consciente del verdadero motivo del cierre de la página web. Incluso, si Rotten.com había sido cerrado, el contenido del sitio había pasado a diversas páginas web, como Vesore, Space Ghetto, Tanatopraxia.com, y diversas webs que lograron rescatar su contenido, pero debido al mismo tema de censura, estas páginas serían cerrando una a una. Sin duda, la doble moral humana siempre será un tema para debatir, y esto me pone a pensar sobre el por qué está bien compartir este tipo de contenido a través de periódicos o televisión, pero cuando este contenido se encuentra en internet, es muy probable que el gobierno haga todo lo necesario para acabar con estas páginas. Los actos más aberrantes, historias oscuras, narraciones difícilmente creíbles, y sobre todo misterios inexplicables, podrás encontrar en este canal. Te invito a suscribirte y ser testigo del horror. Te invito a acompañarme a descubrir los casos más crueles y despiadados, pero sobre todo, los casos más interesantes que rondan por internet. Gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado, y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.